Soy un hombre débil. Mi esposa dice que soy realmente débil. También dice que soy un espécimen patético de hombre. Permanezco en silencio cuando me humilla delante de nuestros amigos. Pretendo desconocer que está acostándose con nuestro vecino. Nunca me defiendo contra sus golpes cuando discute. Después de todo, soy un hombre débil y patético. Es por eso que cuando un matón enloquecido con una pistola nos atacó y me amenazó. ¿Su dinero o su esposa? No hice más que apretar mi billetera con fuerza. Puedes seguir tu propio camino. La muerte no duele exactamente, pero es realmente desagradable tratar de atravesar ese pequeño espacio en el que los planos se tocan. Es casi como ser forzado a contener la respiración más tiempo de lo que crees que puedes, necesitando desesperadamente respirar, pero incapaz de moverte y luego, de repente, vuelves a estar bien. Yo digo muerte, pero de verdad debería decir morir. He estado mirando mi propio cadáver durante más de una hora y no he visto un solo signo de ese brillo cegador por ninguna parte. Puedo caminar alrededor, seguro, pero parte de mí recuerda esa frase que dice, si quieres ser rescatado, quédate donde estás. El mundo real tiene una claridad gris vibrante, casi como una grabación antigua. Es confuso y no puedo interactuar con él, a pesar de haberlo intentado. Debería haber visto un atisbo de color hace un poco, y supongo que, dado que han pasado algún tiempo, podría mirar alrededor. No doy más de dos pasos por la puerta antes de encontrarme con otro paciente. La ropa azul me dice que está muerto, como yo. Señor, perdón, no puedo contactar con mi hija, la línea telefónica parece no funcionar. Comienza. Tan solo pasé un momento con él, pero se hace bastante claro que su cordura se fue hace mucho tiempo, y no hay forma de convencerlo de que está muerto. Esquivo a otros, camino a través de varias enfermeras que todavía están vivas, antes de llegar a la calle. La conmoción del mundo real hace que todo sea bastante confuso, pero acabo por decantarme por lo que parece ser un repartidor de pizzas. Sus brazos están doblados en ángulos horribles y la mitad de su cara está desaparecida, pero parece darse cuenta de su situación. Lo siento. Morí recientemente, ¿podrías decirme cómo seguir adelante? Pregunto. Se ríe. Así que eres nuevo. Versión corta. Ojalá lo supiera, amigo. La expresión de mi rostro hace que continúe. Bueno, te explico el desastre. La muerte se ha ido. Simplemente no volvió a aparecer. Creemos que es porque nadie le dio las gracias por la escolta, o tal vez porque no enterramos a nuestros muertos con monedas en los ojos. Nadie lo sabe. Asiento con la cabeza, digiriendo de alguna manera esta información como si fuera totalmente normal. Sin la muerte, nadie sabe realmente dónde está la entrada al cielo. No hay informes de una escalera, ni puertas perladas, ni nada. Estoy dispuesto a apostar a que algunos lo han encontrado de todos modos, pero caminan a través de ella sin decírselo a nadie. Lo que me contaba tenía un poco de sentido, pero si ese fuera el caso, habría esperado ver más fantasmas vagando alrededor. Y sin embargo, había sido bastante difícil encontrar a este. Entonces, ¿por qué este purgatorio no está lleno de almas? Preguntó. Bueno, la cosa es esta. Explica. Hemos encontrado un montón de portales, pero no hay ninguna pista de a dónde llevan. Intento hablar, pero me interrumpe. ¿Estás dispuesto a jugártela a cara o cruz y acabar en el infierno? Claro. Yo tampoco. Dicen que es mi memoria. Recuerdo a mis nietos. Lo hago. El pequeño Timmy fue el primero y acaba de empezar la guardería este año. Tenía una gran separación en sus dientes delanteros y le encantaban las rayas tanto, que sus animales favoritos eran las cebras y los tigres. Emma, la hija de mi hija, prefería gatear, aunque ya había aprendido a caminar. Todavía tenía una tonelada de cositas de bebé, como su risa. Un verdadero paquetito de alegría. Pero faltan algunos, y mis hijos me dicen que nunca existieron. He dejado de gritarles, los doctores son demasiado fuertes para mí, y me dan algo que me deja inconsciente y en plena oscuridad durante al menos unas horas. Me niego a aceptar tranquilamente lo que está pasando, y mientras todos siguen tratando de hacerme entender mi demencia, juro que algo más está pasando. El mes pasado me presentaron un nuevo médico, que me dijo que desde siempre había sido mi médico.
Es joven, bien arreglado y un poquito demasiado alegre para mi gusto. Nadie es tan feliz realmente, no todo el tiempo. Me dio unas pastillas azules de forma cuadrada y me insistió en que he estado tomándolas durante años, pero sé que mis píldoras son blancas y alargadas. No hay mucho que pueda hacer en mi condición, y todos los demás pacientes con los que he hablado tienen realmente Alzheimer, o algo mucho peor. Hace una semana mi hijo dejó de visitarme. Mi hija me dijo que ella es hija única, que siempre ha sido hija única. Le pregunté por álbumes de fotos para recordar, usando esa voz genérica y aburrida de vieja persona que no soporto. Y todas las fotos que he visto, incluso las que solían ser de la familia de mi hijo, han perdido a todas las personas que aún recuerdo. He preguntado por qué nuestros álbumes de fotos familiares tienen imágenes de paisajes, playas y casas sin gente. Pero es como hablar con una pared pintada con forma de sonrisa ignorante. No hay respuestas, no hay explicaciones, y no importa las preguntas o pruebas, porque siguen diciendo que son problemas de memoria. Ayer, el doctor me dijo que ni siquiera tenía hijos. Una puta mierda. Porque mi hija dejó su bolso en la habitación y todavía tengo los álbumes. Dice que una enfermera probablemente olvidó sus cosas aquí, y que un voluntario trajo las fotos de mi casa. Si está cubriendo algo, no puedo decirlo, y en este momento no queda nadie que me ayude a investigarlo. Siguen diciéndome que trate de entender. Aceptar que mi mente está fallando. Pero no lo está, porque recuerdo todo claro como el día. Mis pastillas blancas redondas. La pequeña sonrisa de Timmy. Mis hijos. Y, a pesar de ello, incluso mi reflejo falta hoy.